Hola y bienvenidos a este vídeo de Todo Tai Chi. Aprovechando la cuarentena por el coronavirus, voy a daros dos mensajes. El primero es, quedaros en casa, por favor. Vamos a intentar reducir la expansión del virus todo lo posible, disminuyendo nuestras interacciones sociales y así evitando los contagios. Quienes ya estemos enfermos y no lo sepamos, pues nos quedamos en casa y lo pasamos en casa sin contagiar a personas mayores ni gente en grupos de riesgo. Que he visto información por ahí que decía, es que los grupos de más riesgo son... No, los grupos de más riesgo, de entrada, son la gente inmunosuprimida. ¿Vale? Por ejemplo, tengo un amigo al que le trasplantaron un riñón y desde entonces está inmunosuprimido. Él es más fácil que coja enfermedades que cualquier otra persona. Los grupos de riesgo en estos casos se refiere a la gente que tiene probabilidades de pasarlo muy mal o incluso no salir. Entonces, por su bien, quedémonos el resto en casa. No pensemos solamente en nosotros mismos y pensemos también en los demás. Dicho esto, la segunda cosa que os quiero decir, ¿cómo matar un poco el tiempo? Practicando en casa. Y diréis, pero yo en casa no tengo sitio. Vale, os voy a enseñar el sitio que yo tengo para practicar en casa. Bien, de entrada, este es mi salón. Hay un fuego puesto para poder grabar ahora. En la banqueta que está encima de la mesa estaba la cámara. Y ahí hay otro pasillo que lleva a la habitación del ordenador, al cuarto de baño y a mi cuadra. Tengo la entrada y la cocina. ¿Qué os quiero decir con esto? Que como veréis, espacio de un gimnasio no tengo. De hecho, me veo forzado a practicar únicamente la primera parte. Y diréis, ¿cómo? Pues vamos a verlo. Disculpad que esta parte me vais a tener que ver de espaldas, pero es lo que hay, porque para poder practicar tengo que empezar mirando la pared. Hago los primeros movimientos, giro, tengo sitio, bien, en esto no hay problema, ya lo conocemos, giro, pipa, parto la cortina, tiro la bola de bolos, grulla blanca, abre a las 1, 2 y entro en los cepillados, y para eso tengo que utilizar el pasillo que acabáis de ver. Después de los cepillados, pipa, secuencia entera. Pipa, paso cruzado, paso directo, puño bajo la palma. Y aquí, cierro. Bien, como veis, apenas tengo el espacio justo para hacer la primera parte. Eso sí, aquí delante lo que tengo espacio es para practicar elasticidad. Y luego, con cuidado de no molestar a los vecinos, aquí o en el sofá, puedo practicar los agarres. Que como veréis, todavía estamos trabajando en ello. Y recordad que el estar en casa no es excusa para no trabajar el equilibrio. Con unos ladrillos de yoga puedo trabajar perfectamente el equilibrio. Recordar que su función es amplificar el error, que las vibraciones en el pie se multipliquen un poquito o se amplifiquen y a mí me obliguen a relajar más y a practicar el equilibrio. Vale que lo mismo no es buena idea hacerlo al lado de un radiador, pero es que no me da el tiro de cámara. Si no lo hago aquí, va a ser complicado. Y por supuesto, joder, macho, te has desinflado. Y por supuesto, los ejercicios de equilibrio se pueden complementar utilizando elementos que nos lo compliquen. ¿Veis? Eso ha sido una complicación. Puedo practicar el equilibrio sacando el peso de mi centro. ¡Ah!
Bien, así que como resumen de este vídeo, lo que me gustaría es dejar claro que podéis utilizar los momentos de crisis de forma creativa para incorporarlos a vuestro entrenamiento y que sumen en lugar de restar. Por ejemplo, podéis utilizar a vuestras mascotas para practicar la elasticidad. Ya que a Nutella le gusta jugar por debajo de las puertas y con las plumas, voy a utilizar este momento para trabajar mi elasticidad. ¿Que quiero trabajar la otra pierna? Vamos a hacerla cambiar de sitio. ¡Venga para adentro, gorda! ¡Venga para adentro! Puedo practicar las sentadillas. Puedo practicar también el abrir un poco la cadera. La cuestión es buscar la forma de hacer que las circunstancias sumen en lugar de que resten. Espero que os haya gustado y nos vemos en otra pluma de Todo Teichi.